días, queridos amigos, les habla Rubén Darío, especialista en marketing. Y bien, hoy les tengo un nuevo video y hablaré sobre un tema específico, el cual es el social media. Es una gota de agua en este vasto e inmenso mundo del marketing digital. Y bien, empieza con el social media. El social media es el contenido que se va a lanzar en estos medios sociales. Es una nueva forma de comunicación basada en la web 2.0, en cual cualquier usuario, ya sea empresa o cliente, consumidor, puede editar, puede compartir, puede realizar cualquier acción para mejorar, para crear, para llegar a muchas personas. Bien, pues este se puede lanzar a través de videos, de historias, de reacciones y historias que sean innovadoras. Cabe destacar que el social media lo están tomando en cuenta muchas empresas como Frito-Lay. Frito-Lay tiene muchos productos de papas empacadas y pues esta le pidió a través de un concurso a sus consumidores y clientes en internet, en estas redes sociales, les pidió que les diera un nuevo sabor o nuevas ideas para hacer sus productos y pues se lanzó un millón de ideas, un millón de cosas que esta generó a su vez una innovación para la empresa y comentarios que fueron positivos a través de la retroalimentación que existía en las redes sociales. Otra de los ejemplos que les puedo decir es las cámaras Sony, las GoPro, las cuales se usan mucho en videos de deportes, de vida al aire libre. Pues la empresa hizo una estrategia de marketing, la cual, como sabían que las cámaras eran de alta definición, tenían bastante potencia, tenían bastante calidad con la imagen, pues estas confiaron en sus consumidores y les pidieron que lanzaran el contenido que grababan con esas cámaras. Y pues esto fue espectacular y se veía la imagen, la actividad de estas cámaras que realizan las acciones de los usuarios, pues haciendo cada historia, ya sea en el campo, practicando cualquier deporte o viajando, pues significó mucho y esto creaba una historia bastante significante para muchas otras personas, la cual emocionaba, la cual generaba una serie de conmociones que animan a la gente. Y bien, esto se ha usado todo bajo una estrategia de social media. Cabe destacar que el social media no es igual a las redes sociales. Social media es una cosa y las redes sociales son otras cosas. Las redes sociales son plataformas que se usan para transmitir el social media. Y bien, estas se usan en millones de dispositivos, en tablets, en smartphones, en computadoras, laptops. Bien, y estas a su vez llegan a muchas más personas. El social media llega a muchas más personas. Y por eso es que es tan importante esta nueva tendencia de comunicación que genera más impacto, más valor y el rey es el contenido. Lo más importante que deben saber es que el social media es ventajoso en cuanto a los costes para publicar, para desarrollar nuevas estrategias, ya que se lanza todo a través de las redes sociales. Que cualquiera puede hacerlo y es fácil de editar, fácil de lanzar, y esto a su vez genera una atracción al público. Muchas empresas aprovechan esta atracción para atraerlas a sus páginas web, a sus sitios donde le venden y le ofrecen servicios. Entonces es importante destacar que esta estrategia es magnífica para generar nuevas estrategias de comunicación, de marketing, para afianzar y posicionar tu marca en la nueva era digital, ya que existen millones de redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram,
WhatsApp, en fin, existen infinidad de redes sociales. Pues las grandes empresas están aprovechando esta oportunidad para estar más cerca de sus clientes, tomar en cuenta los buenos comentarios y, a pesar de los malos, reírse un poco. Y bien, es importante destacar que esta tendencia es mucho más económica que otras estrategias, como una valla publicitaria, una publicidad pagada en la televisión, y pues el nuevo medio masivo de comunicación son las redes sociales. Actualmente todo el mundo usa redes sociales, la mayoría de las personas manejan este contenido y distribuyen contenido a través de las redes sociales. Por eso es importante y la importancia que tiene el social media, que es una gota de agua en este contenido digital que puede llegar a millones y miles de personas. Espero que les haya gustado mi video, suscríbanse a mi canal, no olviden de darle like y compartan, que el social media se hizo para compartir. Así que tengan un buen día.